jóvenes que van a unirte en el santo lazo de matrimonio. Es un matrimonio legal. Y hermano Santiago, nos van a prometer ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, así como ya van a prometer ante la ley civil, ante el señor abogado y notario, y querida han prometer ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, na han recibir de acolá con todo tu corazón para orar a Dios y chuyo para tat aná. Amén. Muy bien, mi hermana María, na van prometer ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ante todos los testigos presentes, así como ya van a prometer ante la ley civil, ante el señor abogado notario, y que van a prometer ante el supremo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a recibir mi hermano Santiago como tu único y divino esposo. Muy bien. Les invito, hermanos, por favor, papás, pongan de rodillas, les vamos a poner esta pareja en las manos del Señor. Que Dios les ayude, que Dios les proteja. Inclino su rostro y vamos a orar. Que Dios les santifique y le consagre esta pareja. Oremos. Si tú le estás consagrando, estás uniendo esta pareja en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios Santo. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, suelta la mano. Hermanos, iglesia, como siervo de Dios, dice la Biblia, lo que Dios juntó, nadie le separa al hombre. Lo declaro solemnemente, de un hombre y una mujer unidos en el santo lazo de matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Demos ese aplauso al Señor. Somos testigos también en este momento. Ya me pone el privilegio de antes cubrir el velo, yo echar a la esposa. Demos aplauso a Dios. Gracias, Señor. Hermanos en Cristo. Dios bendiga a la pareja, me han deseado muchas bendiciones. El amor de nuestro Dios y su amistad es incomparable. Nadie nos puede amar como Dios nos ama.
dice que en las buenas y en las malas, pues ellos compartirán su vida. Y entonces han llegado en este momento de poder compartir estos alimentos.